Gravity Falls es una de las series animadas en estos tiempos más queridas y también la que más misterios esconden con respecto a su historia. Tan solo es de ver los códigos secretos, los diarios del tío Stanford, etc. Pero en ocasiones quizás los directivos de la serie o bien los animadores dejan algunas evidencias o cositas para que nosotros pensemos de ciertos personajes algo, a pesar de que sepamos que no es cierto. Robbie es un chico de 15 o 17 años de edad. Actúa normalmente como el estereotipo de chico gótico. Le importa la opinión de otros tengan de él. Es celoso, malhumorado y rencoroso. Además, es miembro del grupo de amigos de Wendy y enemistad de Dipper Pines. Pues lo que hablaremos ahora son algunas pistas o bien evidencias que nos explica que Robbie en Gravity Falls es un zombie. Aquí te va la explicación. Como ustedes saben, zombies son seres muertos pero que están vivos. Eso quiere decir que hay evidencia que va a ser de referencia a la muerte. Así que aquí te van. En uno de los episodios nosotros podemos ver la casa de Robbie porque Mabel va a verlo. Y ahí aparece un gran cartel en la casa de él o bien afuera. Y el eslogan de este dice, "If you were dead, you'd be home by now." Lo que traducido nos dice, si estuvieras muerto, estuvieras en casa desde ese momento. En esta serie se ha mostrado una tabla, que después hablaré de ella, pues se supone que representa a algunos personajes. El símbolo que representa al Robbie es un corazón con unas líneas, una alegoria a que puede estar muerto e incluso es el mismo que usa en su sudadera. Ahora, en el episodio Cupido, ocurre la evidencia más clara de esto. Sabemos que Wendy rompió con él, así que este se queda decepcionado. Es aquí donde vemos a Robbie en una tumba, pero ¿por qué ahí y no en otro lugar? ¿Será que es normal para él estar ahí? No sabemos. Y además, aquí aparece una ave de rapiña y lo picotea. Ahora me dirás, ¿qué hay de raro en esto? Pues por si no lo saben, estas aves comen carne en descomposición, lo que le da mucha fuerza a esta teoría, ya que al ser Robbie un zombie en esta teoría, su cuerpo está en descomposición. Pero si aún quieres más, está bien, aquí te muestro más evidencia. Como saben, si son fan de Gravity Falls, Robbie tiene una banda, pues en algunos episodios se muestra unos póster de esta. Pues en uno de ellos dice el nombre de la banda, la cual es Robbie B and the Tombstones, lo que se traduce Robbie y las tumbas. Pero espera, en ese mismo cartel dice You are dead, que traducido es estás muerto, una clara referencia a la muerte, como te he dicho antes. En una camioneta de la madre de uno de sus amigos, aquí aparece Zombie Rules. Una referencia y clara evidencia que fortalece la teoría y probablemente lo haya hecho Robbie, porque su nombre está ahí. Y cómo olvidar la evidencia que comenzó esta teoría, y esta se sitúa en el primer capítulo, cuando Dipper lee acerca de los zombies, y nos dice que los zombies se asemejan a los adolescentes y con mal humor. Todo esto encaja bien con este personaje, además se viste como el zombie. ¿No lo crees? Son muchas pistas que fortalecen esta teoría, pero dime tu opinión en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.